En la Universidad de Guadalajara, la misión más importante es elevar el espíritu y formar hombres y mujeres dignos del México contemporáneo. Constituir una comunidad unida a través de prácticas saludables y de actividades que fomenten la convivencia con el otro y la búsqueda de la excelencia. Por ello, invertir en el deporte es contribuir a elevar los niveles de bienestar y la calidad de vida de toda una comunidad. En 1970, la Universidad de Guadalajara debuta en el fútbol profesional de la tercera división, consiguiendo así una serie de triunfos y logros importantes que se extenderían hasta 1991. Los Leones Negros llegan a la primera división en la temporada 74-75. Desde su primer partido, despliegan un fútbol espectacular. Los aficionados pronto se vuelcan a favor del equipo universitario. La combinación entre algunos de los mejores jugadores de México y excelentes jugadores brasileños dan pie a que rápidamente bauticen a los Leones Negros como el equipo que nació grande. Las siguientes dos temporadas son de ensueño para el equipo. Acarician el título y logran los subcampeonatos de las temporadas 75-76 y 76-77. Al año siguiente, se coronan como campeones de nuevos valores en 1978. Es el equipo con mayor promedio de puntos por temporada en la década de los 70s, siempre presentes en las finales del fútbol mexicano. En la década de los 80s, siguen desplegando un fútbol vertiginoso, con un equipo plagado de jugadores salidos de las fuerzas básicas de la Universidad de Guadalajara. De los Leones Negros surgen varios de los mejores jugadores de aquella época. La cantera universitaria mantiene al equipo en los primeros puestos de la liga. Varios de los jugadores son estudiantes de la UDG. Los vínculos con la afición se renuevan. Los éxitos no cesan. Los Leones Negros logran el subcampeonato de la temporada 88-89 y finalmente triunfan como campeones de Copa de la temporada 90-91. Hace 8 días, Víctor Rodríguez, con un remate de cabeza, convirtió ese gol que a la postre vale el título de Copa. El equipo finaliza su primera etapa en el fútbol profesional en 1995. Nuestros Leones Negros, a lo largo de su historia, han contado siempre con un grupo fiel de aficionados que apoyan de manera incondicional al equipo de la UDG. El tan ansiado regreso al fútbol profesional se da en el año 2009, rompiendo récords de asistencia con un promedio de 25.000 personas por partido. Para la Universidad de Guadalajara, el fútbol es más que un deporte. Es un factor de identidad, disciplina y respeto. La estructura de fuerzas básicas servirá como conducto en la formación integral de los jóvenes, proporcionándoles una orientación fundamental para su vida futura. Para el torneo de apertura 2012, el rector de la Universidad de Guadalajara tomó la iniciativa de crear el patronato Leones Negros, un patronato integrado por universitarios distinguidos, egresados y simpatizantes, ayudarán a que las fuerzas básicas cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. Formación de jugadores con preparación académica, hábitos de vida saludables y valores humanos para dotar a los equipos profesionales de la universidad de nuevos talentos. Ahora para Molinelli. Molinelli de primera trataba de sacar. Ahora sí la tiene Valdovinos. ¿Qué se empieza a hacer? Se empieza a correr. ¡Saca el disparo! ¡Gol! Jugada
que necesitaba. Con el patronato de las fuerzas básicas de los Leones Negros, inicia una nueva era para nuestro fútbol universitario. Te invitamos a formar parte de este momento histórico, a ser parte de la grandeza de este equipo. Estoy contigo y quiero.